La educación depende de las provincias. Sí. Entonces, no le podemos endilgar la responsabilidad a Javier Milei. Sí. Entonces, si un gobernador como Kicillof prefiere pagarle 1.000.000.000 de pesos a un canal para que hable bien de Kicillof durante todo el año en pauta publicitaria y no privilegia los sueldos de los maestros, no es culpa nuestra. La educación, la salud, es provincial. Uh-huh. Y los gobernadores, ¿se me escuchó que lo dije en el editorial? Están fumando la plata en pauta oficial, en festivales, en gastar cosas, en hacer fuentes, lo que sea, menos de las cosas importantes. Bueno, qué bueno que esto salga por fin de una forma oficial, que alguien, un diputado, plantee esto. Estoy transmitiendo esta idea hace años, de cómo los gobernantes están haciendo publicidad, gastando plata en cosas que son personales para ellos, para los partidos, y no ponen la plata donde hace falta, que es en la educación, en la salud. Entonces, por favor, pongamos las pilas todos nosotros de que los gobernadores no despilfarren la plata que les pagamos nosotros con los impuestos y que realmente hagan las obras y no estén ahora llorando porque Nación no quiere dar la plata que le daban antes, que no le corresponde porque eran arreglos políticos. Entonces, por favor, el eco de Tandil acá, todos los medios de prensa, de difusión, no publiciten más obras del Estado. Estamos cansados de ver propaganda del Estado en sus diarios, en su televisión y en los carteles estos, que por ejemplo cuando hice la nota había más carteles del Estado que privados en época de elecciones. Así que todo eso, chao, fue. Y hoy escuchen el discurso que va a dar el presidente Milei y cómo va a poner las pautas de cómo son las cosas, que los gobernadores van a tener que ajustarse los pantalones y ser realistas con lo que hacen, con todo lo que reciben de sus recursos. Bien, que sea todo para bien, estoy a full. Gracias. De esta manera quedan inauguradas las sesiones ordinarias número 142 del Honorable Congreso de la Nación. Que Dios bendiga a los argentinos y que la fuerza del cielo nos acompañe. Muchas gracias y ¡viva la libertad!